Parque Eduardo Vasconcelos, Casa de Guerreros de Oaxaca, lució espectacular, pues el público que se dio cita se encontraba a la expectativa del primer juego inaugural bajo la voz de Susana Hart. Pasaron los minutos donde primero presentaron a los Pericos de Puebla, quienes fueron recibidos por las Guerreritas de Oaxaca. Mauricio Lara, Lauro Ramírez, Jaime Lugo, Carlos Teller. Eran las 16:30 horas y el sonido local anunciaba el roster del equipo zapoteca. Uno a uno salieron del dugout ante los aplausos de su afición. Vámonos al base a ver la pelota. Esta es la pasión que la gente goza. Vámonos al base a ver la pelota. Esta es la pasión que la gente goza. Y con la alegría que da el béisbol, se voló la bola. Es un jonrón. Liga Mexicana de Béisbol. Esta es la liga de la emoción. Después de la presentación, el presidente del Consejo de Administración del club, Lorenzo Peón Escalante, saludó y le deseó suerte al capitán del equipo, el oaxaqueño Jaime Brena, para después diera el lanzamiento de la primera bola. Después de la ceremonia inaugural, se cantó eufóricamente Play Ball. Play Ball. Vive el rey de los deportes. Vive el rey. Esa pelota. Vive el rey. Es el béisbol. Con imágenes de Isaac Juárez y Víctor Vázquez, reportó para MVM Deportes Alan Pacheco.